Y es el 64. 6-4. Estamos cerca. A ver, vamos a controlar. Estamos correcto. María Luisa, María Angelo, se ha ganado 5.000 pesos. La verdad es que la escuela técnica tiene una convocatoria muy buena. Estamos muy agradecidos. Pasé por las mesas, hay exalumnos, hay excooperadores, de todo, exdocentes, hay un grupo de amigos de la primera época. La verdad es que estamos muy contentos y bueno, y esperábamos esto, pero no tanto así. Desde el inicio de la escuela, como siempre lo digo, las cooperadoras han sido fundamental para la escuela técnica y los fondos que se usan siempre para mejorar la escuela. En este caso queremos hacer un conjunto nuevo de baños porque de las últimas aulas los chicos están a más de 100 metros, casi a 130, 40 metros. Entonces va a ir un conjunto de baños y dentro de ellos un baño para discapacitados que la escuela no tiene. El año pasado, último, también en noviembre hicimos uno, ahora este, en octubre tenemos otra fecha, que ya invito a todo el mundo a que venga como hoy. Y bueno, yo le quiero decir que lo que colabora la gente está bien ubicado, está bien gastado, porque tiene una cooperadora muy, muy prolija. Que bueno, que este año hemos hecho dos aulas, le hemos puesto aire acondicionado a todas las aulas. Ahora estamos haciendo la instalación, renovamos la instalación de agua. Bueno, continuamente trabajando. Ahora estamos haciendo una galería para las aulas, las dos nuevas aulas que se hicieron. No se para nunca. Y bueno, y vemos que en el bingo es lo que más nos deja. Más de 700 personas. Tenemos sillas del jardín, sillas de, creo que de los bomberos, de acá del club. Bueno, mesas de todos lados. Bueno, pensábamos que se iba a sobrar y bueno, y no alcanzaron. Estamos justos. Además vemos allí también una mesa con muchos obsequios y regalos para... Sí, esa es la idea, que todo el mundo se lleve algo, los bingos son económicos, los precios del buffet también son económicos. Esto creo que también hace a que la convocatoria sea mucha, ¿no es cierto? Sea muy fuerte, porque nosotros no queremos sacarle mucha plata a la gente. Que siga colaborando con lo que tiene y con lo que puede durante el año. ¿Se dan de la convocatoria? No, bien. Mucha gente, gracias a todos que colaboran por la escuela técnica. Siempre tu puesto fijo, ¿no? Fijo en la pizza. Siempre he puesto fijo en la pizza. Esta noche vas a soñar que abrís el horno. El horno. Y tenemos más de 150 pizzas. Excelente convocatoria. Espectacular. 10 puntos. Lo que se nota mucho el cariño a la institución. Sí, eso es lo que a mí me llamó la atención también. Mucha gente colaborando, la escuela está espectacular y los chicos están re contentos. La venta al buffet, ¿cómo es? Espectacular. No estamos para. Vendiendo con los combos, estamos espectacular. Impresionante. ¿Docente de qué? Marco jurídico de la escuela técnica. Bueno, ¿y qué tal con las compañías de buffet? Perfecto, Redín, nos están llevando mate. ¿Los precios accesibles? Sí, mirá, acá tenés la lista. Café. 20 pesos, 50 pesos la lata de cerveza. Ahí hay combos. Pizza gaseosa 50, chori cerveza 100, chori gaseosa 70. Y la verdad que agradezco mucho a la gente con colaborar con la escuela, porque gracias a la cooperadora
la escuela está impecable, así que, y a la población, obviamente. Sí, Vanina, bueno, qué éxito. Sí, la verdad que sí, aparte bien organizado, todos sentaditos, muy bien. Sí. Muchísimas bueno. gracias a todos por colaborar siempre con la escuela. Tenemos un montón de proyectos, así que, bueno, que bienvenido la colaboración de todos. Cartón lleno, cartones color naranja. Solito el 6. 6. Vamos a esperar que venga y que esté correcto. Vamos a revisar, es el de arriba. 2. 6. Elvio Morelli se ha ganado 10.000 pesos. Fuertes aplausos. Tenemos una alegría enorme por haber llenado este inmenso gimnasio. Te agradezco al club que siempre nos presta para todos los bingos. Y bueno, y muy, muy alegre porque he recorrido las mesas, muchos ex docentes, compañeros de los primeros años de la escuela, muchos ex alumnos, muchos padres, papás de alumnos de Pavón Arriba, algunos de Álvarez. Bueno, es una alegría inmensa de tenerlos todos acá y poder ofrecerles esta reunión que es siempre para la escuela. Celeste, color celeste, primera bolilla. Agradecemos enormemente a Canal 4 y se la mostramos, es el 36. A ver. Uno. Matías Vallejos, 20.000 pesos en este gran bingo de la Escuela Técnica. Fuertes aplausos y le queremos a...